¿Qué amigos, cómo están? Ya saben que mi nombre es Eric Ames y el día de hoy les traigo un top 5 de momentos más legendary de Barney Stinson. Así que, ¡vamos a empezar! Antes de empezar con el video, suscríbanse a mi canal si no lo han hecho. También denle like y compartan. Para los que son fans de How I Met Your Mother, yo sé que me van a faltar un chingo, pero un chingo de escenas o momentos memorables de Barney Stinson. Pero para eso está la caja de comentarios. Usted póngame cuál escena me faltó. Y también, si es muy bien apoyado este video, pues podemos hacer una segunda parte. En el puesto número 5 tenemos a la pareja Marshall y Lily, que desde que empezó el piloto del programa ya nos estaban platicando que tenían planes para casarse, hasta que a Lily empezó a entrar la duda y decide irse a San Francisco. Cena, cuando aparece Barney, hasta parece que se harta, así como que, ah, cabrón, otra vez este güey está llorando. Y dijimos, bueno, pues típico de Barney. Que realmente hizo fue viajar hasta San Francisco, convencer a Lily de regresar con Marshall. De hecho, hasta le pagó el vuelo y todo el rollo. Pues vamos a ver la escena. Lily, you have to come home. You and Marshall belong together. The two of you have something that most people search their whole lives for and never find. I know you love him, and if you knew what he was going through right now, you wouldn't be here for one more second. I bought you a ticket home. Marshall is one of the best people I know, and it won't be long until someone else realizes that, and you'll lose him forever. I can't stand the thought of that happening, and I cannot keep stealing chicks from him forever. En la posición número 4, siempre a Barney Stinson, el personaje en sí, lo vimos que le hacía falta esa figura paterna. Entonces, alrededor de la serie, vimos que él decía que su papá era el presentador de Atiende al Precio, por la versión americana, que no sé cuál es su nombre. Digamos que es el Marco Antonio Regil, hombre. Él pensaba que su papá era Marco Antonio Regil. Y siempre se creaba esa fantasía. Entonces, a lo largo de las temporadas fuimos descubriendo secretos de su pasado hasta que descubre quién era su papá. Entonces, en ese arrebato de celos de que veía que él tenía una familia, tenía sus hijos, que los cuidaba muy bien, él empezó a destruir o a quererse llevar el aro. Y se viene este speech muy emotivo, donde dice en pocas palabras, esto es lo único que me queda de ti, o sea, yo me merezco tan siquiera esto, ¿verdad? Vamos a ver la escena. What is going on? This is mine. I don't understand. JJ gets a childhood, a dad, a real family, and a basketball hoop? No. I at least get the hoop. Take it, please. Just come down and talk to me. Why? Why should I? You're lame, okay? You're just some lame suburban dad. Why does that make you so mad? Because if you were gonna be some lame suburban dad, why couldn't you have been that for me? En la posición número 3, esta escena, chingado, pues todas son emotivas. Pero en esta escena, ya en las últimas temporadas, creo que este capítulo ya es de la temporada número 9, en este evento donde están reunidos Marshall, Lily, Ted, Tracy, y llega Barney y les empieza a platicar de que no, ¿se acuerdan que yo tenía la semana perfecta? Paréntesis. La semana perfecta era que el lunes se cogía una vieja, martes se cogía una vieja, miércoles se cogía una vieja. Pues este güey hizo lo legendary de chingarse un mes perfecto. Día 1, 2, 3, 15, 16, 17. Pues revela a la banda que quedó embarazada la número 30. Y al principio se mostraba a Barney de que no, pues yo no quiero ser padre, esto no es para mí, o sea, yo soy Barney Stinson, o sea, ese tipo de actitud, ¿verdad? Pero cuando tiene a la bebé en sus brazos y le dice esta frase de todo lo que soy es para ti, y vamos a verlo mejor. This is Ellie. I'll give you guys a minute. Thank you.
the love of my life. Everything I have and everything I am is yours. Forever. Así como lo platicamos en la posición número 4, que te mostraban a Barney que vivía en su burbuja, en su fantasía, donde él siempre creía que él conoció a tal actor, que su papá era Marco Antonio Regil, no me acuerdo el nombre, que él siempre fue un buen basquetbolista, que él siempre, que no fueron a su fiesta porque el cartero se equivocó con las invitaciones. Él vivía en esa fantasía, pero cuando ya estuvo en su casa, en su cuarto de la infancia, junto a su mamá, vio la realidad de su infancia, que su mamá hizo todo para que él tuviera una infancia feliz, lo llenó de este mundo, para que él nunca estuviera decepcionado. Y es cuando Barney dice: yo no necesito saber quién es mi papá, yo sé muy bien quién es mi papá, y su nombre es Loretta. Ay, cabrón, no, pinche escena mamalona. Vamos a verla. But if you want, I can tell you who your father really is. And at that moment, Barney suddenly saw his childhood more clearly than he ever had before. I'm sorry, but your son can't be on the team. He's terrible. What'd Coach say, Mom? He said you're simply too good to be on the team. It's not fair to the other boys. But that's okay. They can just play together in the backyard. Why didn't anyone come? Oh, you know what, dear? Apparently, there was a mix-up with the mail. I just got this letter from the Postmaster General. Dear Barney, I sincerely apologize for losing all the invitations you sent out to your 8th birthday party. It's okay, Mom. I don't need it. But it's your father. I already have a father. And his name is Loretta. Y en la posición número uno, pues la mejor escena para mí. Todos sabíamos que Barney Stinson tenía sus movidas, ¿verdad? En su libro del Playbook, donde hacía todo este tipo de jugadas para poder ligar a las chavas. O sea, tenía jugadas ridículas como el maniquí, el que se iba a viajar a la luna, todo tipo de jugadas, ¿verdad? Que la neta son muy divertidas. Y por ahí hasta venden el libro. Algún día me lo voy a comprar y se lo voy a enseñar en este canal. Algún día. Entonces, a lo largo de varias escenas, hace creer a Robin que él tenía un romance con alguien más. Creo que hasta hubo algo así como que debía entender que con Patrice, que era la enemiga de Robin, para que el último Robin encuentre ese último pedazo del rompecabezas y que diga su jugada, da Robin, y te empieza a platicar todo lo que hizo este cabrón para que el último Robin volteara y estuviera Barney Stinson hincado diciéndole: Robin, ¿te quieres casar conmigo? Su pinche madre. Vamos a ver la escena. Turn it over. Mm.
Ben Shcherbatsky. Will you marry me? In the oceans deep, in the canyons deep. Bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Si fue así, denle like al video, compártanlo con todos sus amigos, suscríbanse al canal, que eso también me ayudaría mucho, 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 mucho. Me gustaría que ustedes dijeran aquí en los caja de comentarios, que adelante, ya saben que es gratis comentar, si les está gustando este tipo de videos. Si es así, podemos hacer toda una serie de videos de How I Met Your Mother y también seguirle con los de Malcolm, que si no has visto el de Malcolm, pues, ¿qué estás esperando? Ve a verlo. Y pues próximamente nos veremos en un video nuevo. ¡Adiós!